Muy buenas noches, bienvenidos a Me Canso Ganso, el programa más chido, chido, chido de la televisión. Yo soy Fernando Rivera Calderón de la Barca, en que me iré, y me da mucho gusto que nos acompañen en esta noche de humor y de amor, de nostalgia de la buena y de música que surge del corazón. Y es que hoy platicaremos con una leyenda de la comedia mexicana que baila tango, masca chicle, pega duro y tiene admiradores de a montón. ¡Tururú! ¡Luis de Alba estará con nosotros! ¡Bii! Y en la música tendremos la cálida voz y las entrañables canciones de una talentosa y polifacética artista que brilla con luz propia en la escena nacional. ¡Bárbara Riquelme! ¡Bii! Bueno, ¿qué va a venir el ratón Crispín? ¿Quién me está hablando? ¡Soy yo! ¡Ay! ¿La ratona Crispina? Soy su más grande admiradora, Fer. Y necesito su consejo porque estoy persiguiendo a este ladrón que se roba las cámaras más especiales de los estudios Churubusco. Bueno, en realidad viene Luis de Alba, pero le vamos a preguntar si puede presentarnos al ratón Crispín. No, yo tengo que hablar con el ratón Crispín, Fer. Necesito una asesoría profesional para combatir el crimen. Ok, está muy bien. Vientos. Nada más agarra bien al ganso que no se lo vaya a comer, Perucho. Y bueno, amigos, también saludo a los músicos del Titanic, Norma Valdez y Javiolín, que vienen de palomear con los Neptunos, la famosa banda de Mandibulín. ¿Cómo están, amigos? Ay, mal, Fer. ¿Y ahora? Aquí aguantando este Javiolín que nunca alcanza la nota. ¿Cómo crees, Javiolín? ¿Qué pasó? O sea, ¿es cierto que no alcanzas la nota? Sí, Fer, pero mira, la alcanzaría, pero va tan rápido que no... No, pero no, ¿qué pasó, Javiolín? Es normal, Fer. ¿Sabes cuándo suena desafinado un violinista? No sé cuándo suena desafinado un violinista. Básicamente cuando mueve el arco. Mira, fíjate, toca algo, Javiolín. ¿Ya escuchaste? Pero mueve el arco todo el tiempo, Baldo. Así es. Pues por eso. Ay, qué mala onda, Javiolín. Oye, te están haciendo bullying tus compañeros. Luego platicamos. En fin, amigos. Y bueno, en otras noticias, en Me Canso Ganso, lamentamos la partida del destacado pensador, historiador y periodista Adolfo Gili, quien fue un protagonista de la izquierda latinoamericana, gran maestro y un inquieto activista que siempre estuvo cerca de las causas sociales. Descansa en paz, Adolfo Gili. Y ahora sí, llegó el momento de presentarles a una cantante, actriz y compositora con una voz que acurruca el alma y que nos presenta su primer álbum, Luz Intensa en un día nublado. Con ustedes, ¡Bárbara Riquelme! ¡Wii! La 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 la
lejos aparece un gran reloj de Dalí. Escurrido es el tiempo que se irá. Quiero ser de tu olvido lo más bello que has de guardar, y tal vez en un recuerdo nos podamos encontrar. Quiero ser de tu olvido lo más bello que has de guardar, y tal vez Riquelme, los tristes, bienvenidos a Me Canso Ganso, ¿cómo están? ¡Felices! No, pues nosotros también felices de escuchar tus canciones increíbles, que son parte de tu primer disco, Luz Intensa en un día nublado. Y oye, me encanta, los saludo Mónica, Alba, Alexis, Maestro Moe, bienvenidos aquí a este programa, todos músicos muy reconocidos, músicas muy talentosas. Pero me encanta tu proyecto, Bárbara, porque tú, a ver, eres un estuche de monerías, has estudiado física, estudiaste letras, estudiaste actuación para ser clown, y todo eso te ha traído a este lugar. ¿Cómo fue? ¿Cómo ha sido este proceso tan loco? Cuéntanos. Pues afortunadamente ha sido un proceso de hacer todo lo que me gusta, ¿no? La ciencia, la literatura, la música, el teatro. Y he tenido pues la posibilidad y una familia muy apoyadora. Entonces, pues eso, desde un inicio yo quería ser actriz, pero bueno, mi familia tenía miedo de las artes porque ellos son, pues eso, químicos, psicoanalistas, etcétera. Entonces, bueno, había que estudiar otra cosa quizás para no sobrevivir. También la química da miedo. Ya sé, la química da mucho miedo. Así que escogí física para empezar. Como dije, bueno, si quieren que estudie otra cosa, estudio física, que pues lo voy a hacer por un rato porque yo quiero ser actriz y yo quiero dedicarme al teatro, ¿no? Y entonces eso, empecé a hacer física, claro que me encantó, pero obviamente no era para mí, así que me mudé rápidamente a estudiar teatro, actuación en Casa Azul. Y de ahí empecé a trabajar como actriz hasta que un día, por azares del destino muy chistosos, terminé cantando en una banda amateur, por azares del destino, y de pronto descubrí que cantar es lo que más me gusta en la vida. Entonces, pues eso, he ido en los últimos 8 años de mi vida cantando en distintos proyectos hasta que por fin pude conjuntarlo todo, ¿no? Que es el teatro, la ciencia también, porque la música es ciencia más arte, ¿no? Es la mezcla perfecta de ciencia y arte. Y la física, porque cuando uno escucha tu música, tus canciones, tu banda, realmente hay efectos en la materia. La materia de uno se transforma cuando te escucha tu voz y tus letras. Este disco lo grabaste con Hernán Hetch, un músico también sí, muy, muy reconocido, que ahora anda allá en la Argentina. En la Patagonia. ¿Cómo fue el proceso ya de que decidiste, ahora sí, voy a grabar un disco? Pues trabajaba yo como corista de otro proyecto solista, de Pehuenche, que también recomiendo muchísimo. Muy chido, muy chido. Ajá, y entonces, bueno, de pronto en un momento, pues eso, Pehuenche a veces pues tenía que tocar solo, entonces yo me quedaba sin cantar, y yo decía, ¿qué voy a hacer si esto...? Pues no, o sea, para mí cantar es lo que yo quiero hacer y la música es mi vida, entonces tengo que ver cómo hacer para que yo tenga un lugar asegurado. Y dije, haciendo mi proyecto y además haciendo mis propias canciones, así que ahí entró
todo, ¿no? La literatura, la producción, ¿no? Teatral también, sí, para poder concretar un proyecto, el todo método científico. Todo agarró, sí, agarró sentido. Todo ahí junto, y eso, lo clown está también en mis letras y en mi propia música, ¿no? Que tiene justo, mi música es muy melancólica, pero al mismo tiempo tiene un dejo de comedia o un dejo de, pues, de clown, ¿no? De tragicomedia, diría yo. Tragicomedia. ¿No? Tocas los dos, sí, extremos. Sí, toco los dos extremos, pero es eso. Me gusta justo tocar los dos extremos en la gente, ¿no? Poder transitar entre la tristeza y la felicidad en un segundo para uno poder también no engancharse, ¿no? En las cosas dolorosas. Y bueno, ya está ese disco tuyo, Luz Intensa en un Día Nublado, ya está en todas las plataformas para que lo puedan escuchar. Ya estás preparando el nuevo disco. Así es. Me contó una mariposita que paró por acá. Así, y además eres parte de otros proyectos, como el Coro El Palomar, que es un proyecto increíble también que no puedo dejar de mencionar. Saludos a todas las integrantes de ese coro extraordinario. Sí, ese coro es una locura. Es nuestra banda. Aquí tenemos a dos de esa gran banda, que somos un gran coro. Tenemos a Alba Rosas y a Moni, la cantante, que son dos de mis compañeras palomas. Me hubiera traído a las 20, pero... Para la otra invitamos al coro completito. Ya sé, sí, tienen que invitarnos, porque tenemos justo, es un proyecto muy hermoso en donde cada una aporta canciones propias, ¿no? De nuestro propio proyecto. Es lo que es interesante del Palomar, es que son canciones contemporáneas y música contemporánea adaptada para coral de mujeres, ¿no? Y todas traemos una potencia de gritar. Una ondota, yo soy claro, muy fan. ¿No? Todo lo que necesitamos gritar las mujeres en estos momentos, y los hombres también. Tenemos que ponernos de acuerdo para tener un mundo más hermoso. Sin duda, sin duda. Coincido contigo tremendamente. Pero oye, bueno, vamos a oír más canciones, sí, de Bárbara Riquelme con este grupo increíble que hoy te acompaña. Pero yo soy muy fan de tu disco y de tu música. Y tenía muchas ganas de que vinieras aquí a presentarla para el público de Me Canso Ganso. Y quisiera una complacencia, porque me gusta mucho una canción que se llama A Un Amigo. Ah. No sé si nos da chancecito de tocar un pedacito. ¿Se puede? Sí, se puede, no, Mónica, te la sabes. Mónica, por favor. Claro, sí. Espero no arruinártela mucho. A ver, un micro, por favor. A ver, no, yo voy a dejar mi melódica por aquí. Gracias, Alba. A ver, esto se llama A Un Amigo, de Bárbara Riquelme. Esta vez he pedido un consejo a un amigo. Se trataba de algo para mí más allá del ombligo. Esta vez tal vez escucharé esa voz que me ama. Si tan solo entrara la razón en mí. Cuando por impulso llevo al límite el corazón y viene después la decepción, ese precio que la vida pone cada vez que me voy de mí. Impulso llevo al límite el corazón y viene después la destrucción. Es el precio que la vida pone cada vez que me voy de mí. Es el freno que la vida pone cada vez que me voy de mí. Es el freno que la vida pone cada vez que me voy de mí. Contratado. Contratado. Muchas gracias. Contratado. Bárbara Riquelme, seguiremos escuchando su música. Muchas gracias. 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 Nos vemos aquí. Quédense en Me Canso Ganso. Salió. ¡Ay, qué auxilio!
¿Cuánto te quiero? ¡Oh! Una hembra si quiere un ganso. Por él puede dar la vida. Pero hay que tener cuidado. Si esa hembra se siente herida. Y nada. Hace casi 2000 años, en Mesopotamia, se grabó en arcilla uno de los más antiguos mitos que registra la ira y la búsqueda de justicia de una entidad femenina. Se trata de la historia de la diosa Inanna y el jardinero Sukaletuda. Y va más o menos así. Enki, deidad de la tierra y el agua en Sumeria, le encarga ni más ni menos que a un cuervo plantar un árbol. El ave obedece y con sus alitas y piquito consigue hacer crecer una formidable palmera. Mientras tanto, un jardinero llamado Sukaletuda tenía el encargo de hacer crecer un jardín alrededor de esa palmera, pero el hombre era bastante obtuso. No comprendía las causas y los efectos en la naturaleza, situación bastante humillante para alguien que era parte de una civilización que se dio a conocer, entre otras cosas, por la magnificencia de sus jardines colgantes. Planta que sembraba Sukaletuda era destruida por el sol, el viento y las inclemencias del clima. Frustrado de que hasta un cuervo pudiera hacer este trabajo mejor que él, Sukaletuda tuvo que aprender a observar, a leer su entorno, a poner atención. Así, entendiendo la naturaleza, al fin consiguió plantar una hilera de árboles frondosos que daban sombra y resistían a la furia de los vientos. Para ese momento, la diosa Inanna, señora de la belleza, la guerra y la justicia, decidió darse un rol en la tierra, nada más para checar cómo andaban las cosas por ahí. En su andar, encontró el jardín que había plantado Sukaletuda y decidió echar una siesta. Pero el jardinero, que por mucho que hubiera conseguido entender algunas cosas, seguía siendo un imbécil, abusó de ella. Al despertar y darse cuenta de lo que había ocurrido, Inanna enfureció y dijo: ¡Quiero venganza! Para exigir que le fuera entregado el culpable de aquel acto atroz, Inanna contaminó el agua con sangre. Al ver que no se presentaba por voluntad propia, la diosa propició catástrofes que cerraron los caminos de tránsito y comercio. Pero el jardinero seguía escondido, así que la diosa se le presentó al dios Enki, el del cuervo jardinero, y le ordenó: «Entrégame ese perro. Primer aviso». Enki reveló a Inanna dónde estaba su agresor. La diosa se volvió un imponente arcoíris que cruzó el cielo a toda velocidad, y mientras más se acercaba a Sukaletuda, el tipo se iba haciendo más chiquito. Más chiquito y más insignificante. Primero, la diosa le puso una golpiza. Después, le perdonó la vida y hasta le concedió la inmortalidad a través del mito que sobrevive hasta el día de hoy y que da cuenta del carácter cobarde y estúpido de Sukaletuda, el hombre cuyo entendimiento de las fuerzas naturales ligadas a lo femenino era inexistente. Grandes pensamientos. El amor corrompe. Por ser leales con una persona, somos desleales con todas. Adolfo Bioy Casares. Ya estamos de vuelta en Me Canso Ganso y es tiempo de presentar a un legendario comediante que creó un delirante universo donde habitan Juan Camaney, el Pirurris, Juan Penas, el ratón Crispín y demás personajes de la televisión mexicana. Es un honor para nosotros tener aquí en Me Canso Ganso a Luis de Alba. Maestro, maestro. Oye, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche aquí en Me Canso Ganso. Al contrario, para mí es un honor porque te ven en la tele, pero ya en vivo. Y ahí está. Hace rato lo mencionabas. Digo, pues estoy acostumbrado a estar en estudios desde hace 71 años. A los 71 años ya estaba yo debutando en la tele. No te digo cuántos tengo, porque son... No, pues ya ni saquen las cuentas. Seis más, bueno, siete. Y ya empezaba la televisión. Y desde entonces, pues es como un sueño para mí. Y ahorita me recordé, desde la radio, al ver tu consola, esa moderna. Ve nomás, consola, ¿de qué carrete, no, de cinta? De cinta, al ver tu tornamesa, que ya está más modernona.
No, hombre, pues está padre, sí. Es tecnología de punta, aquí en la televisión pública. Son los aparatos más modernos que hemos conseguido. ¿Se los compraron alguna empresa? No, no, son, la verdad, nuestros amigos del Instituto Mexicano de la Radio nos prestan esto para recrear una cabina de radio antigua, como esas donde tú empezaste a hacer radionovelas, Luis, siendo muy chamaco. Cuéntanos cómo llegaste a la radio. De eso me estaba recordando, porque esos aparatos, bueno, casi iguales, eran los que se usaban para transmitir en vivo desde la XQXW, que ya pasaban al aire, la televisión no salía. Y yo ya trabajaba en el radio, bueno, en la radio. Me subían en un banquito ahí, como si sabía leer las radionovelas. Y pues yo me chutaba a todos los niños ahí. Y viendo estos aparatos, me entra así como, ay, híjole. Nostalgia de la buena. Sí, y luego oír a mis paisanos ahí, me imagino que son paisanos de Veracruz, con música jarocha, pues otro poquito, y luego la amabilidad de las gentes, otro poquito, porque las cosas van cambiando. Claro. No, hombre. Bueno, y hay un cariño y un reconocimiento de la gente hacia tu trabajo, tu trayectoria, Luis, que yo creo que es un tesoro inmenso que tú tienes en este momento de tu vida. No, hombre, yo mira, felicísimo. Yo había querido venir también ya hace rato para acá, porque te veía y sabía, y quería ver bien cómo estaba la cosa. Y ahora que lo estoy viviendo, pues estoy feliz. Pues estamos muy felices nosotros. Y vengo, ahora sí que me traen para allá y para acá. Apenas ayer llegué de... Trabajé en Puerto Vallarta. Oye, fuiste a Alaska, te hicieron un homenaje allá. Antier. Pues me invitaron del concejal y no sé qué. Yo pensé que era nada más para trabajar, pero no. No era para trabajar. De repente llegué a un teatro que estaba llenísimo de mexicanos del consulado y con un diploma del gobierno, pues, reconociendo la labor que yo había hecho para las gentes mexicanas que viven allá y que están con dificultad para trabajar. Entonces, pues sentí muy lindo el aplauso de la gente y luego un diploma padre. Y el frío fue lo que no me gustó mucho, pero... Pues sí. Pero no es un público frío. No. El público es cálido. El público es cálido, más que cálido. No, me recibieron, ¿no sabes? Son de las cosas que no se pagan. Y luego de allá, porque fui a Vallarta, y luego a Guadalajara ayer, y ahorita aquí estoy, yo no podía fallar. Disfrutando cada minuto pues, de la vida, Luis. Pues sí, mi mujer, que es muy tierna para despertarme. ¡Oh, ya vámonos! Pues, espérate. Saludos a Abigail, por cierto. Le agradecemos mucho. Que te haya ¿Qué le agradeces? Empujando hasta acá. ¿Cómo que le agradezco mucho, Luis? Y tú también, si no al rato, mira, te va a tocar dormir en el sillón. La adoro tanto. Oye, Luis, ¿cómo recuerdas esa época justo en la radio cuando te tocó hacer además un personaje que fue popular? Solín, el gran compañero de Calimán en la radionovela que marcó época. Sí, sigue. Ya eras una celebridad de la radio en ese tiempo. ¿Y qué tenías? Ya había hecho novelas estelares porque había muy pocos niños que leyeran bien y que actuaran bien. Y antes la radio no se hacía de primera toma, se hacía de ensayo en la mesa, lectura en la mesa, lectura en el micrófono, ensayo con efectos, porque los efectos no eran de discos. Los no, no se hacían a mano. Pasos, por ejemplo, era una tierra con cascos de caballos, igual. Y lo demás era música, sí, en discos de 78, más o menos puestos. Era una magia, la verdad, una magia. A mí me gustaba mucho, aparte, cuando no estaba en el micrófono, me iba con los efectos a hacer efectos ahí. Puerta que se abre. Saludos a don Pablito Farril, que hacía los efectos en la XCW hace mil años. Buen amigo, ¿Lo conoces a Pablo? Claro, pues trabajé yo también muchos años en la XCW y don Pablito pues era el que hacía todos los efectos. Y le tocaba pues en esa W donde pasaba Pedro Infante, donde te cruzabas con las grandes... Todavía está ahí. Ahí sigue. Hace dos meses o algo recibí un mensaje de él, pero no lo pude localizar porque le hablé a la W y me dijeron, todavía viene. Sí, sí, sí. Lo que queda de él todavía está viene. Está inventariado y todo, don Pablito. No, un tipazo, lo adoro.
Un saludo cariñoso. Saludos. Luego te busco, Pablo. Y a toda la gente del doblaje, la radionovela ojalá vuelva a tener una época de gloria, porque vaya que era increíble. Pero tú de ahí te pasaste al teatro, y el Teatro Blanquita, que era como el teatro de tus sueños, sí. Lograste empezar desde el telonero, desde sí, casi, señor. Casi el que abría el show. El Teatro Blanquita era lo máximo. Yo vivía por ahí, vivía en Lomas. Lo más fregado de la Lagunilla. Lagunilla, tu barrio. Pero ahí estaba el Teatro Blanquita. Y conocí. Primero, la señora, la que era la dueña. Margo Su. Oye, entonces también tienes tus añitos, tú. Más o menos. Y tengo amigos también que me cuentan. Entonces, alguien me recomendó con ella. Ya era yo jovencito, pero para cantar, porque cantaba, era el origen. Y me dice. Pues es que aquí tengo tríos y... Pero es que puedo hacer sketch también. Ay, le insistí tanto que dije, bueno, ok. Órale, vas. Vas a abrir la función. Abrir la función es como el más chacuaco y órale, sale. Para abrir la función con mi guitarrita, porque ni la orquesta quería acompañarme. ¿Cuál cantabas? ¿Qué cantabas? Estoy perdido y no sé a qué camino me trajo hasta aquí. Esa era la que decía a mí. Mi única... Y ya nomás terminaba esa, muchas gracias, ya. Pero la vida, el señor, pues me fue llevando por ese camino, entre la radio, el doblaje de películas que llegó a México. Caricaturas también. Caricaturas, sí, me tocó. Llegaron el doblaje a México, me llevó a que me vieran los ejecutivos el señor Emilio Azcárraga Vidaurreta. El jefe de jefes. Sí, sí, sí. Entonces llegaron los ejecutivos americanos para una serie de las primeras, se llamaba Lassie. Entonces hicieron casting. Yo era fan de Lassie cuando era niño, pues la veía. Pues para que veas. Entonces me tocó doblar a Lassie. No a la perra, sino a, sino al niño. Al niño, sí, sí, porque... Oye, no vamos a entrar en esos temas. Yo no sé, tú... Y Es que se está riendo, ya me puso. Mal pensado, Javier, ya te hiciste sudar. Oye, también creo que en la de Scooby-Doo hiciste... Scooby-Doo, Papá lo sabe todo, el club de Mickey Mouse, muchísimas. El otro día que encontré, gracias a mi cuñado, que es un asistente súper, dice, mira lo que encontré, me va a enseñar un libro de este tamaño, que no sé quién lo hizo, donde viene todos los personajes de la radio, de las películas, del doblaje. Wow. Que yo me quedé sorprendido, por ejemplo, de la cantidad de películas que he hecho hasta ahora. Todavía el domingo me chuté la última. Y decir, yo doblé esto, los Scooby-Doo, por ejemplo. Si yo, Scooby-Doo, pues, ¿a quién me doblé? Y en Papá lo sabe todo, y series que... Luego, Doña Bárbara, cállate que veo. Doña Bárbara, el reparto, María Félix, Luis de Alba, ya era yo jovenzón, en la radio. Y entonces, pues fue impresionante trabajar con ella. No manches, aparte, sí. Una personalidad y una guapura. Impactante, ¿no? No, preciosa. Llegaba la hora que se le pegaba su gana, pero pues podía. No, si yo fuera María Félix también llegaría a la hora que se me diera la gana. Yo también, pero no soy ni tú tampoco. No, nos falta, Luis. Nos falta, bueno, algo. Nos falta o nos sobra, según sea el caso, pero no nos parecemos. Oh, qué la... ¿De qué colonia eres, compañero? Ya le falté, de ahí de por la Moctezuma, sí, por eso... De la En el oriente de la Ciudad de México, por el aeropuerto. ¿Existe? ¿Le estoy preguntando al Pirruris o a Luis? No, pregunté, porque por ahí está el Peñón de los Baños. Por el Peñón de los Baños. Donde roban, donde... Sí. No, pero la colonia no se la han robado, ahí sí. Es... El Peñón de los Baños. Saludos a toda la banda de por allá. A toda la banda, nada más no vayan a bajar ahí. No, porque... pues por una bola de malvivientes se agarra mala fama todo el barrio. Igual le pasó a tu barrio, la Lagunilla. Pues y sí, a pero... Tepito, y que pues les ponen alguna etiqueta ahí. Pues sí, pero no es cierto. Pero pues es que tú desde que fuiste a la Ibero, o sea, güey, pues te volviste muy acá, ¿no? No te quería humillar.
¿Tú sí conoces Levero? ¿Fuiste a Levero? Sí. Pero no. Llevaba un chavo que estudiaba ahí, era el, sí, yo era el chofer. Pero no es la chichonería, sino la escuela, la universidad. Sí, sé que fue una escuela que tú fuiste ahí y que... Ahí está todavía uno de los mejores, de las mejores instituciones académicas de México, de verdad. Bueno, los jesuitas, que finalmente tienen una larga historia. No, y la universidad está preciosa, los mejores maestros, la preparación académica de las mejores. Y bueno, pues imagínate yo, saliendo de la preparatoria número uno, que yo era el dirigente de ahí, de los galanes, pues me escogieron de presidente. Y yo estaba en puras escuelas de gobierno. Como era el dirigente, pues me llevaba muy bien con el rector y bueno. Y total que terminé la preparatoria y yo no sabía bien qué estudiar. Y me dijo, mira, hay una universidad que es la Ibero, que hay una carrera de dirección de personal. ¿Te puedo conseguir una beca? Y sí, me la consiguió, me metí a eso y también me encantó. Yo le decía a mi padre, papá, pero... ¿Para qué? ¿A estudiar otra carrera? Yo ya gano bien, ganaba bien, muy bien de niño, muy bien. Y me decía, papá, yo ya tengo mi lana, ¿no? Entonces, déjame. No, te voy a pedir un favor, mijo. Solo termíname una carrera universitaria y sigue en lo que quieras. Y por hacerle caso a él, gracias a Dios, conseguí la beca para la Ibero. Terminé la carrera y ahora, a la distancia de los años, me doy cuenta de lo importante que es estudiar una carrera universitaria. Sin duda. Y bueno, yo aprovecho aquí para ir a un número musical, mi querido Luis, pero tiene que ver porque nuestra invitada musical, fíjate que también estudió física, estudió literatura, estudió actuación. Y todo eso le hizo llegar a la música. Uno nunca sabe qué va a estudiar para llegar a lo que es el verdadero camino. Así que vamos a escuchar a esta mujer que explora melodías mientras le canta al amor y a la sororidad. Un aplauso para Bárbara Riquelme. ¡Sí! Estoy cantando una canción de amor. La interpretación es de sazón de puja el cantor. Y no sé por qué la canto si no me gusta nada. Y no sé por qué me hace pensar tanto en ti. Brisa fresca cuando tu presencia respira, se pasan los días radiantes sin prisa. El tiempo pierde el brillo cuando tu ausencia me ahoga, saturan las horas en rocas de estoy llorando en un gran dramón. La interpretación conmueve a cualquier espectador. Y no sé por qué te lloro si no me gustas nada. Es esa canción que me hace pensar tanto en ti. Brisa fresca cuando tu presencia respira, se pasan los días radiantes sin prisa. El tiempo pierde el brillo cuando tu ausencia me ahoga,
se atoran las horas en rocas de ira. El aire es brisa fresca cuando tu presencia respira. Se pasan los días radiantes sin prisa. El tiempo pierde el brillo cuando tu ausencia me ahoga. Se apuran las horas en rocas de ira. El aire es brisa fresca cuando tu presencia respira. Se pasan los días radiantes. Santuario de la risa. Me han acusado de vulgaridad. Yo digo que es una mierda. Mel Brooks. Son de esta pieza que bailaba Gina Montes como nadie. Estamos de vuelta en Me Canso Ganso y seguimos charlando. Gina Montes. Gina Montes de la carabina de Ambrosio, ¿te acuerdas? ¿Qué tiene que ver contigo? ¿Qué? ¿Qué tiene que ver? Pues es mi abuelita. No, no, esto es la canción que están tocando los músicos del Titanic, Luis de Alba. ¿Estás hablando de la misma mujer? Sí, la que te acuerdas de... Exuberante. Sí, sí, sí. Enamorada de mí toda la vida. Me imagino. Bueno, es que te tocó trabajar con grandes actrices muy bellas. Yo, cuando era adolescente tuve una revelación cuando vi una película llamada Las Cariñosas, donde tú actuabas con la ex primera dama Sasha Montenegro y otras actrices bellísimas. Angélica Chaín. Sasha, desde luego. Yolanda Liebana. Y con puras finísimas personas, Alfonso Sayas, el Caballo Rojas. No, unas cosas. El Caballo Sayas. Fíjate, de esa flota de amigos, digo flota para que me entiendan los narcos que están viendo, ¿no? O sea, todavía viven algunos. Ahí andan. Estamos juntos en una obra de teatro. Están haciendo, ¿por no qué será que las queremos tanto? ¿Por qué será que las queremos tanto? Teatro Versalles. Se nos ocurrió porque somos amigos de toda la vida. Y empezamos de niños y seguimos. Ya somos más que compañeros actores, somos actores, pero nunca nos hemos separado de la radio, en el cine, en las películas. Y ahora, pensando en la pandemia, que andábamos todos un poco carentes de poder económico, sí. Todos. Entonces hablábamos, nos contábamos para platicar anécdotas y decíamos, ¿por qué no ponemos algo nosotros? Si nosotros hemos sido figuras de películas, cada uno de nosotros, vamos a mandar a hacer un libreto. Y sí, lo mandamos a hacer. ¿Y quiénes están? Está, mira, son solo 5 personajes. Okay. Está nuestro compañero querido, Benito Castro. Benito Castro. Que aparte de que es un muy buen actor,
es un músico extraordinario. No, bueno, de los hermanos Castro, unas leyendas de la canción mexicana. Sí, es el último que queda de los Castro. Oye, luego nos lo mandas para acá. Nomás dime, yo, sí, yo te lo mando. Y está también otro hermano. Somos hermanos, más que amigos, somos hermanos. Está César Bono, que anda un poco malito de su pierna, pero tuvo un infarto, no sé qué cosa, y se le paró, ¿cómo se dice? Se le... Bueno, o sea, que no camina bien. Ajá. Y pero tiene un ánimo para decir los chistes. Es el que llega al teatro primero, ya llegué caminando, güey. Así nos dice. Y puro relajo. No me imagino. Luego está también, Benito, el Huicho Domínguez. Otro también, así que... Tu servidor, y somos cinco. Bueno, cuatro que uno te suplente. Pero nos divertimos, somos solo esos personajes. Y es ver a una generación de comediantes que pues es justo un estilo de humor que ha cambiado. Ahora hay otras maneras. Y es, a quien le gusta ese estilo, lo vivió de cerca, pues debe ser un agasajo estar ahí. Porque esas películas que hacíamos y teatro y todo, desde que nos conocimos, no tenían los contenidos fuertes, tan fuertes como las películas de ahora los teatros. Sí. Ahorita ya sales y la primera es una mentada de madre y después ya te sigues ahí, los chavitos. Yo desde luego no soy quien para meterme, pero cuando alguno me ha preguntado, oye, ¿qué, cómo ves aquí? Le digo, pues compañero, yo me preguntas, te digo la verdad. No empieces con una mentada de madre y no empieces a hablar de tu hermana y de tu mamá y que tu papá con la sirvienta. Digo, no, habla de cosas familiares realmente. Y como que... Pero bueno... Sí, cuesta trabajo, pero bueno, pues es que sí son... Nosotros sí salimos, aunque parece increíble, de las películas más fuertes, salimos casi en blanco. O sea, sí, se va calentando la cosa poco a poquito, sí. ¿No? Pero, oye, y hablando de ese calentamiento poco a poco, hablamos de la radio, hablamos de Blanquita, pero entonces empieza la televisión y aparece Eduardo Manzano, personaje bendito, también muy importante de la comedia mexicana, muy talentoso, y te invita, ya cuando se separa de Enrique Cuenca, te invita a su show y ahí empieza tu carrera en la tele. ¿Cómo fue ese momento de conocer al maestro Manzano? ¿De dónde sacaste todos esos datos? Pues preguntando. ¿Sí? Una mariposa me lo contó. Bueno, yo lo admiraba a Eduardo y a Enrique desde chavititito. Desde que hacían voces, que eran en la radio, hacían voces, imitaban a todo el mundo. Imitaban, eran imitadores, ahí se conocieron. Después decidieron hacerse pareja. Luego duraron, bueno, hicieron, son los que son los maestros de la imitación. Sin duda. Porque no salían en un cuadro de seis, ocho gentes, no. Salían nada más ellos dos con Agallón Mafafa, sí. Y los inditos y... Cuando hacían al Pú hacia Saludowski, ¿te acuerdas? Que geniales. Era enorme, genial. Geniales. De veras, ellos, bueno, escribían con Clave, pero tenían una capacidad de improvisación. Y cuando se separaron, bueno, yo con una admiración para mí, son maestros de muchos de nosotros. Una vez fue al teatro Eduardo. Después me dijeron, ahí está Eduardo Manzano, amor. Y después al otro día volvió. Y yo dije, ¿y por qué no subió? Pero al otro día volvió y ya fue a hablar conmigo. Me dice, oye, mira, me estoy separando ya de Enrique y necesito a alguien que me ayude en sketch. Y yo he visto tu trabajo y me gusta. Entonces, ¿quieres entrar conmigo a un programa de salir en la tele? ¡Wow! ¿Tú qué crees, compañero? Y entré a la serie de Eduardo II. Eduardo II. Me daba chance de cantar, de decir chistes, de hacer personajes. De improvisar, literalmente. Esa palabra que dijiste es muy importante. Hay muchos comediantes y actores de la vieja guardia que si tú decías algo en el teatro o en la revista que fuera en su sketch, te paraban. Si decías un chiste tú, decían, aquí el payasito soy yo, ¿eh? Así que te abstienes y di lo que tienes que decir. Apégate al guión, ¿no? Sí, y Eduardo no. Eduardo yo le decía, oye,
puedo hacerlo en vez de yucateco jarocho. Claro, hazlo. O sea, me da una libertad. Y yo, feliz. Claro. Ahí nacieron muchos personajes. Lo adoro, lo adoro. Y ya de ahí, pues, empezó tu show, el mundo de... De ahí, el señor Azcárraga Milmo mandó decirme un día que iba a entrar yo en un programa solo. Y le dije yo a Eduardo, oye, no, yo no quiero salir en un programa solo. Si no seas tonto, te está hablando para que tengas tu programa. Sí, pero el señor Azcárraga, pues, es que no sé si... Tú hazlo. Digo, bueno, solo que sean mis padrinos, Amparo Arozamena, Paul Ortín, María Sorté. Sí. Entonces fueron los padrinos del primer programa. Y de ahí... Casi ni pegó 10 años nomás al aire, Luis. 10 al aire. Una maravilla. Ahí empezó una larga historia y muchos personajes. Pero bueno, vamos a un poco de música y ya casi acaba esto. Yo creo que te voy a tener que invitar a otro programa, Luis, pero... Compañero, tú háblame y con todo gusto. Vamos a escuchar a esta gran cantante que, como ya les platicamos, además es actriz, improvisadora, clown, directora de teatro, ¡Bárbara Riquelme! ¡Uy! Entre todos, sacar a la calle la amargura, respirar, respirar, abrazar y vivir en paz. Muchas gracias, Canal 22, por habernos invitado. Gracias. ¡Bravo!
Muchísimas gracias a Bárbara Riquelme por sus increíbles canciones y a toda su banda por esa música que nos alegra el corazón. Y mi querido sí. Luis de Alba, ya... ¡Lo atrapé, Fer! Ay. No volverá a robar los tesoros del estudio Churubusco. Ratona Crispina, qué bueno que mira, te presento al maestro Luis de Alba, el creador de tu personaje. Tú eres Crispina. ¿Crispín, sí? ¿Crispina? ¿Y dónde está la panza? No, pues me muy bueno. Puse a dieta. ¡Ay, mamá! Marrota. ¿Y ese quién es? Es el ladrón de los estudios Churubusco. ¿Y tú lo andas persiguiendo? Lo ando persiguiendo. ¡Llévatelo! No se debe de robar. Jarocho. No se debe robar, no, señor. ¡Ay, qué noble era el ratón, Crispín! ¿Quién es de tus personajes? A ver, Juan Camané y Juan Penas, ese hermoso trovador, el ratón Crispín, el Piruris. ¿Cuál quieres más? ¿O todos tienen un lugarcito? Cada uno tiene un pedazo, pero más... a Juan Camané, porque pues, yo soy bailo tango, más con chicle, pego duro, tengo viejas de abandono y tururú. ¿Tururú? Y muchas películas, muchísimas. Qué maravilla. Oye, y de los cómicos con los que has trabajado y de los grandes cómicos mexicanos, porque vaya que este país es un semillero de humoristas, ¿quién es tu gran maestro? ¿Quién admiras más? Tintán, Cantinflas. Hay muchos, hay muchos. Dime tres. Cantinflas, desde luego, pero hay uno especial, que aquí lo traigo, mira. Increíble. No me lo quito. Esto me lo dio, bueno, me lo dejó de herencia Adalberto Martínez Resortes. ¡Ay, mamacheta! Sí, éramos muy amigos, trabajamos mucho en el Teatro Blanquita. Me enseñó muchas cosas de revista y nos hicimos muy amigos. Se puso malo un poco, hicimos películas también, pero nos hicimos muy amigos. Entonces, el día cuando ya tuvo problemas de corazón, le recomendaron vivir al nivel del mar. Y yo pues tenía un departamento en Acapulco y le caía él bien. Y me dijo, mi güey, ¿yo me puedo prestar su...? Claro, Martín Resorts. Y ya, me lo prestó. Ya cuando yo regresé de una gira de Estados Unidos, ya se había muerto, oh, desgraciadamente. Pero vino su mujer a decirme, mira, esta cruz... Él no se la quitaba para nada. Era como su amuleto de buena suerte para escena. Dije, pues, y te lo dejó. Me encargó que te lo dejara a ti de escena. Vale. Uy, pues vaya un abrazo al cielo de los comediantes, a Resortes, a Clavillazo, a Tintán, a todos esos grandes maestros. Grandes jefes, hombre. Oye, Luis, te queremos. Muchas gracias, de verdad, por compartir con todos nosotros tu presencia, tu talento, tu capacidad de hacernos reír en estos tiempos tan difíciles. Gracias. Al contrario, gracias a ti por invitarme y a todo tu equipo y a nuestros amigos, a Rafa Garza, a todos. A todos. Que Dios los bendiga. Gracias a Luis de Alba. ¡Que viva Luis de Alba! ¡Bravo! Muchas gracias, Sabi. Gracias, Gansito. Gracias a los músicos de Titanic, a Bárbara Riquelme. Nos vemos la próxima semana, amigos. Maestro.